Radio Natividad 101.7pm presenta curso bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Un cariñoso saludo. Los caminos de Jesús no se cierran, aunque desde el punto de vista pedagógico estamos llegando al final de este interesante momento de formación que hemos tenido para ustedes y para mí porque no crean ustedes que eh, uno llega aquí a improvisar, sino que nos ha tocado preparar, hacer algún esquema, buscar algún libro, eh, responder algunas preguntas, algunas interrogantes que nos han llegado. Pero el que lleguemos al final del curso de la introducción del Nuevo Testamento no significa que ya vamos a cerrar ahora el Nuevo Testamento y no lo vamos a volver a abrir. No, todo lo contrario. Algunas personas me han hecho saber algo bien interesante, bonito, emocionante. ¿Por qué no? Porque me han dicho, ahora puedo entender mejor, comenzar a entender mejor, comenzar a meterme mejor dentro del de, eh, mensaje de la palabra de Dios del, del Nuevo Testamento. Y quisiera eh, poner el énfasis en esta eh, última sección para indicar algunos elementos que nos puedan servir como síntesis. Primero que nada, estamos ante el fenómeno marcante, determinante, central para nuestra vida de la palabra de Dios. Cuando era niño, mi abuela, quizás dentro de su, eh, su conocimientos y a lo mejor hasta dentro de su inocencia religiosa, nos decía que el que lee la Biblia se volvía loco y esto era muy común en conseguirlo. Muchas veces eh, veíamos que de, que, que se nos decía esto en la escuela, en la catequesis, y era porque quizás eh, había alguna cierta restricción que venía de siglos atrás, eh, donde solamente teníamos acceso, o la gente tenía acceso a través de la predicación, de la catequesis, pero poco se leía la Biblia. Luego los eh, protestantes bajo el mando de Lutero introdujeron esa costumbre de leer la Biblia. Y esto eh, ha marcado un poco la diferencia que muchas veces encontramos en la vida entre aquellos que son del protestantismo y el catolicismo. Eh, eh, tan es así que a veces se nos echa en cara de que nosotros no leemos la palabra de Dios, no leemos la Biblia. Y entonces sigue, vuelve otra vez el argumento de que la Biblia no hay que leerla porque nos volvemos locos. Yo les quiero decir que desde el punto de vista científico está comprobado que ciertamente el que lee la Biblia se vuelve loco, pero no para ir al manicomio, no para ser tratado por un psiquiatra, sino que es una expresión eh, quizás eh, jocosa, se vuelve loco y se enamora, se vuelve loco por Dios, pero en el sentido no eh, psiquiátrico o médico de la palabra sino con el sentido simbólico. Uno se entusiasma en la medida en que uno va leyendo la palabra de Dios, se va metiendo dentro de la palabra de Dios, incluso en aquellos textos que a lo mejor puedan resultarnos incógnitos, difíciles de, de, de entender, pues uno va descubriendo que allí está el Espíritu Santo que ha inspirado. Y recordamos algo que veíamos al inicio de este curso, y es que eh, la... Palabra de Dios ocupa el centro junto con la Eucaristía, el centro de nuestra vida. La Eucaristía, ya tendremos tiempo de aprenderlo y de, de recordarlo en el curso que vamos a tener eh, después de Pentecostés, eh, eh, la Eucaristía y la Palabra de Dios, como nos enseña la Iglesia, son los dos ejes sobre los cuales se construye la vida, la acción. La santidad de la iglesia. Y eh, esa palabra forma parte esencial del misterio de la iglesia, cuya misión concreta es evangelizar, es decir, el anuncio de la palabra de Dios, el anuncio del evangelio, que es en el Nuevo Testamento significa el anuncio de la persona de Dios. Y vemos entonces cómo la palabra de Dios que está en el centro de nuestra vida se ha logrado eh, transmitir a través de los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. La palabra, que es la persona de Dios hecha carne, también se ha hecho presente en palabras humanas. Gracias al misterio de la inspiración, el Espíritu Santo ha inspirado, ha guiado respetando su libertad, su estilo, etcétera, al autor sagrado. Ha inspirado a la Iglesia para que reconozca el mensaje de palabra de Dios en el autor sagrado, pero por eso también, como lo decíamos, el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad, la inspiración para entender y entonces si leemos bajo la guía del Espíritu Santo la palabra de Dios con su luz con sus eh, enriquecimientos con la ayuda de la iglesia si no, la, si no accedemos a la biblia de dios como si se tratara de un libro de historia o un libro de ciencia un libro eh, esotérico o un libro de ciencia ficción entonces si no lo hacemos así sino más bien con la gracia de dios con la luz del espíritu santo pues nos convertimos también en eh, lectores sagrados entonces encontramos que la Biblia es la palabra de Dios que eh, está escrita, escrita por hombres, mujeres, por comunidades y que ha sido transmitida de generación en generación hasta que ha habido un reconocimiento de parte de, de la Iglesia lo que se llama el canon. Y vemos cómo la Biblia entonces está dividida en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La palabra testamento, lo decíamos muy bien en el curso, nos habla de eh, la alianza. El Antiguo Testamento habla de la antigua alianza. Y el Nuevo Testamento que nos habla de la nueva alianza. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tiene como protagonista central la palabra hecha carne, es decir, la persona de Jesús. El Antiguo Testamento, porque es el anuncio del profeta por excelencia, del Salvador, del Mesías, que va a, a, a ser el Salvador. Y el Nuevo Testamento es el anuncio del Evangelio de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, que cumple en, cu en el cual llega a plenitud eh, todo lo anunciado en el Antiguo Testamento y realiza con su entrega pascual, con su pasión, muerte y resurrección, la salvación, inaugurando el tiempo nuevo de la iglesia con Pentecostés, pero también el tiempo nuevo de la difusión de la palabra de Dios a través de la evangelización desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y vemos entonces cómo el Antiguo Testamento, con sus libros, que están clasificados en libros históricos, libros... Eh, proféticos y libros sapienciales nos van hablando del anuncio de la profecía del cumplimiento. Los libros históricos, pues se dividen en dos tipos: los que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel, con una introducción en los primeros 11 capítulos del Génesis que podríamos llamar la prehistoria de la salvación, y los libros de eh, como el libro de Ruth de Esther que son leyendas basadas en hechos históricos y que tienen que ver con el tema central de la alianza. Los profetas, que eh, hay algunos que pusieron, hubo muchos profetas en Israel y algunos de ellos pusieron todo por escrito. Eh, hay profetas como Elías, Eliseo que no que no pusieron por escrito, pero que a través del libro de los Reyes y de otros libros pues nos fueron dando a conocer su mensaje. Eh, los libros eh, los profetas se dividen en dos grupos, los cuatro grandes profetas, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los otros que llaman profetas menores, no porque sean de menos importancia, sino la razón es generalmente de carácter literario, porque sus escritos son más cortos que los anteriores. Y luego tenemos los libros sapienciales, donde están los salmos, donde está el libro de la profeta. De la sabiduría, el Eclesiastés, el Eclesiástico, el libro del Cantar de los Cantares, que nos expresan toda la teología de la alianza, pero desde una perspectiva de sabiduría, es decir, de una perspectiva sapiencial. El Nuevo Testamento, como ya lo revisamos también en su debido momento, se divide eh, en libros. Eh, de carácter más histórico, como son los Evangelios, los cuatro Evangelios, Mateo, Lucas y Marcos, que son los Evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan. Y en estos libros se incluye el, eh, el, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tienen una concepción diversa, no son libros de historia como tipo anales, sino de historia de la salvación de Cristo. Si bien el Evangelio de San Juan constituye... Un ejemplo de lo que es la interpretación teológica del evento salvífico de Jesucristo. Forma parte, dijéramos, de estos libros de historia de salvación. Luego tenemos las cartas, entre las cuales están las de San Pablo, las cartas católicas y las cartas de San Juan. Entre las cartas católicas están las de Judas, de las dos de Pedro y la carta de Santiago. Y el último libro, que viene a ser la culminación. Y que es un libro muy particular porque es la historia de la salvación de, desde el punto de vista del cumplimiento ya de la ascensión de la resurrección, es de la resurrección hasta la plenitud de los tiempos. Y eh, desde, de, desde otra perspectiva, ya los escritos eh, de Pablo los lo, lo, lo denominamos escritos del cuerpo paulino. Y luego también está el, el, el cuerpo de San Juan. Se me había olvidado mencionar la carta a los hebreos, que es una carta muy particular que recibe ese nombre así, pero que es una gran homilía, meditación, contemplación del sacerdocio de Cristo en un ámbito litúrgico del de Nuevo Testamento. Desde esta perspectiva, podemos entonces presentar algunos elementos de que nos permitan tener como una síntesis. La primera idea que quisiera compartir con ustedes es algo que aparece en el Evangelio de San Juan, mencionado de manera directa y también en el Apocalipsis, pero que está expresado de una y otra manera en otros términos en las cartas de San Pablo, también en la carta a los Hebreos y en los Evangelios. Él es la palabra. Y palabra de vida, palabra de vida eterna, palabra de verdad. Y cuando hablamos de palabra, ya lo indicábamos, no debemos quedarnos con el término, el vocablo palabra, sino con lo que significa. Y veíamos que el término palabra, con mayúscula, traduce el dabar de los hebreos, que significa revelación. Y que eh, en el caso de Jesucristo es su persona. Hecha carne. Por eso la palabra se hizo carne y puso su morada en medio de nosotros. Es la palabra de Cristo, la persona de Cristo, la que nos da la revelación del misterio de Dios. El que me ve a mí ve al Padre, lo dice él respondiendo a una inquietud de, de su apóstol, su discípulo Felipe, en la, eh, en la última cena. La palabra ilumina a todo hombre que, que, que está. En la historia, porque la palabra vino al mundo, se hizo presente. El mundo fue hecho por la, por la palabra, y la misma palabra de Dios, como ya lo hemos indicado, se hizo hombre. Dicha palabra es verdadera y es portadora de vida eterna. Esa es la palabra de hecha carne que tocaron los testigos, la escucharon, dieron testimonio de ella. Esto lo dice San, San Juan, pero también lo recuerda, por ejemplo, San Pedro en muchas oportunidades en sus discursos cristológicos. Recordemos lo que dice en el capítulo 10 de Hechos, eh, eso, eso que nosotros hemos visto, que lo hemos tal, palpado. Y San Juan lo vuelve a, a recordar en el capítulo primero, versículo primero y siguiente de su primera carta a Juan, a, al mundo, a la, a la iglesia. Es lo que hemos visto, lo que han tocado nuestras manos, eso es lo que transmitimos. Cristo se presenta entonces como palabra encarnada y palabra de vida. La vida que se manifiesta con otros símbolos, la luz, la salvación, eh, la, la redención, la luz que está en contraste con lo, la, la oscuridad, la tiniebla, que sería el símbolo, de, eh, la, de la nada, pero a la vez el símbolo del pecado. La luz irradia, la palabra es luz que irradia su resplandor de manera que todos podamos ir caminando al encuentro de Dios a través de él. No en vano Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, ese camino de vida. Por tanto, el Señor se nos presenta como plenitud de salvación. Y a la vez la palabra luz eh, viene a ser como una especie de sinónimo, ya lo indicamos, lo sugerimos, de vida. Y la luz viene al mundo. Y la luz es la revelación. La luz se encarna y es luz del mundo. Pero no se queda allí en Jesucristo, sino que nos pide el Señor que al imitarlo, al hacernos eh, discípulos suyos, nos convirtamos. El sal de la tierra también, pero en luz del mundo. Y San Pablo lo recuerda ya en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, que por el bautismo hemos sido revestidos de la luz, somos hijos de la luz. Y en la carta a los Efesios habla de la transformación que todos nosotros podemos realizar eh, en el bautismo con esa expresión tan bonita. Antes ustedes eran o pertenecían a la oscuridad. Ahora son luz en el Señor. Esa vida, esa luz es lo que da salvación y vida eterna a los hombres, a la humanidad. Por eso hablamos de la vida eterna. El que cree tiene la vida eterna. Como el que comparte el pan eucarístico tiene la vida eterna. Y el que lee, medita y hace suya la palabra tiene la vida eterna. Porque es una palabra. De vida, de salvación. Es una vida como don de Dios a todos los hombres. Y Cristo es esa vida. Y esto de tal manera eh, es tan real que sacramentalmente por el bautismo nosotros comenzamos a recibir esa fuerza. Y fíjense que San Pablo en dos oportunidades, por lo menos, lo hace saber en la carta a los Filipenses, donde dice: Para mí la vida es Cristo, para mí vivir es Cristo que es una especie de paráfrasis de lo que ha dicho en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. La palabra de vida se vive, valga la redundancia, se hace presente en cada uno de nosotros porque nos asocia a la vida de Cristo el Señor. Y entonces así la vida nos da la vida de Cristo nos da el amor. Dios es amor. Y Dios nos ha amado tanto que nos ha hecho sus hijos en Jesucristo. Por tanto, como lo dirá en la segunda carta a San Pedro, somos partícipes de la naturaleza divina. El, la palabra de salvación, por otra parte, que, que hemos ido meditando y estamos ciertamente en disposición de seguirlo haciendo siempre, nos guarda, nos conduce, nos protege, nos guarda de todo mal. Nos conduce por las sendas de la novedad de vida, nos protege. Y por eso el que lee la palabra de Dios y la pone en práctica, pues está poniendo en práctica los mandamientos. Porque nadie va a hacer lo contrario de lo que enseña la palabra de Dios. El conocimiento de Dios llega a través de la práctica de los mandamientos, como lo dice en la primera de Juan capítulo 2, versículo 13. Y para esto el Señor nos ha dado un mandamiento nuevo el mandamiento del amor. Ese mandamiento eh, viene a tener una connotación muy particular. En esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado. Y este es el mandamiento nuevo, amarse los unos a los otros como yo los he amado. El que pone en práctica eso, el que lo hace es porque verdaderamente ha entendido aquello de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Eh, la, la, por eso eh, la revelación de Dios va a, a manifestarse de una manera especial en la entrega amorosa de Dios en Jesucristo. Es una palabra de verdad. Como nos enseña San Juan, la palabra eh, nos da la libertad. El verbo de la vida es la verdad. La palabra está llena de la verdad. La palabra es la gran verdad de los hombres, como nos dice el versículo 17 del capítulo primero de San Juan. El mismo Cristo quiere de sus seguidores que el culto a Dios sea un culto en espíritu y verdad. De esta manera es como debemos adorar a Dios. Juan Bautista ha dado testimonio de la verdad, esa verdad que no es otra cosa sino el conocimiento pleno de Dios que nos libera. Y en la palabra de Dios, por otra parte, como nos lo dirá Jesús, eh, recordemos el Evangelio de Lucas al final y el libro del Apocalipsis, y también, en cierto modo, San Pablo, de, eh, utilizando otros términos quizás, nos habla de cómo somos eh, llamados a ser testigos. ¿Qué significa ser testigo? En el fondo no es otra cosa sino ser reflejo de la palabra de Dios, de esa palabra que nos agarra, que nos sobrecoge que nos, eh, no, no, no vamos a decir que nos esclaviza, sino que nos eh, se apodera de nosotros. ¿Para qué? Para que la demos a conocer. Por tanto, nosotros también entonces participamos del ser de Dios palabra, como a través del testimonio de vida. Y fíjense que San Pablo, cuando en el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles nos está narrando su conversión, dice que Él es servidor de la palabra servidor de esa palabra de la cual es testigo, testigo del amor de Dios de la resurrección. Por eso el hombre creyente, la mujer creyente, se convierten en testigos. Creer en la palabra de Dios requiere de parte de los creyentes dar testimonio fehaciente, dar testimonio concreto, dar testimonio transparente de Cristo Jesús. Y por otra parte, eh, la fe nos va introduciendo eh, en el camino de la salvación. ¿Por qué? Porque la palabra hace crecer, contagiar, pone en, los, en nuestros corazones la fe con la cual caminamos, como dice San Pablo, en las sendas de la novedad de vida y nos permite entonces entrar también en una dimensión novedosa, esa palabra de Dios que es palabra inspirada por el Espíritu y que nos convierte a nosotros, eh, en cierto modo, en, le en lectores sagrados, como ya lo mencionamos, nos mete en la vida según el Espíritu. Eh, eh, tanto en la carta a los Gálatas como también en la carta a los Romanos, cuando se habla de la vida en el Espíritu, San Pablo utiliza una expresión muy bonita y muy significativa y muy comprometedora para nosotros. El que tiene el Espíritu es capaz de reconocer a Dios como Padre. ¿Y qué significa esto? No significa que entonces eh, vamos a tener una relación eh, esporádica con Dios. No, sino que el, el Espíritu que está dentro de nosotros hace que clamemos a Dios Padre, que lo llamemos Padre, que podamos decir Padre nuestro que estás en el cielo, como nos ha enseñado Jesús, con plena libertad. Y por tanto el Espíritu Santo también con sus siete dones, pero con esa significación de que si nos permite reconocer a Dios como Padre, nos va a permitir reconocer en la Escritura la palabra de Dios hecha carne. Por tanto, esa es el Espíritu Santo el que nos convierte a nosotros, eh, como ya lo hemos indicado, en lectores sagrados, en gente que hace de la palabra una razón de ser. Y como lo mencionábamos también, hace de la palabra el centro de nuestra vida. Y quisiera terminar esta síntesis, muy apretada por cierto, con una expresión que es muy hermosa y que está tomada del libro del Apocalipsis. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Fiel en dos sentidos, porque nos rompe su compromiso, porque se mantiene firme, pero también porque, como lo, nos lo enseña el libro de los Hechos de los Apóstoles, utilizando el término pistos, fiel, significa que es creíble. El testigo, si es testigo de verdad, tiene que ser fiel, es decir, que permanece, que está pegado a la verdad que transmite, pero que lo está de tal manera que lo manifiesta a través de sus obras, de sus acciones, de sus dichos. Es decir, es creíble. Y por eso es verdadero. Cristo es testigo fiel porque es creíble y es creíble porque transmite la verdad, porque es verdadero, porque es transparente, porque es coherente, porque es uno. No, no encontramos a un Cristo falso, un Cristo que de vez en cuando dice una cosa y después dice otra. No, Cristo siempre se mantiene firme. Y en esa firmeza está también su compromiso de cumplir la voluntad de Dios Padre. Y Él es el testigo fiel que va a ser también capaz de dar testimonio de nosotros si permanecemos fiel a Él. Y el testigo verdadero que nos ama hasta la eternidad. Hemos llegado prácticamente al final de este intenso curso. Y digo intenso por lo resumido también un poco por lo largo. Alguien me decía que parecía más bien un curso como para eh, una facultad de teología. Bueno, estamos ante la facultad de teología de la diócesis de San Cristóbal, que tiene a todos ustedes, oyentes, eh, bueno, como discípulos. No me gusta la palabra alumno, sino como discípulo del maestro que es Dios, a través de, bueno, de este débil instrumento como ha sido mi persona. Yo quiero agradecerle a Dios verdaderamente esta oportunidad que nos ha dado, bueno, de, de, de poder compartir un pedacito, una ínfima parte de la palabra de Dios. Pero como lo han dicho muchos de ustedes, y yo también lo, lo reafirmo, ha sido una oportunidad y debe ser, seguir siendo una oportunidad, bueno, para conocer, para meternos. A lo mejor hay muchas interrogantes, ya sabemos eh, cómo podemos, en cierto modo, eh, responderlas. Quedarán algunos vacíos. Bueno, hay que seguir estudiando. Comenzamos a, a darnos cuenta de que ciertamente el que lee la palabra de Dios se vuelve loco, pero de loco, de amor, de entusiasmo por la palabra de Dios. No hagamos de la palabra de Dios un simple libro. Yo recuerdo que cuando era párroco, me llegó un muchacho que me decía, padre, necesito una Biblia con estas medidas, tanto de alto, tanto de ancho. Y yo decía, ¿y eso por qué no? Porque es que tengo un hueco así grande en la biblioteca y quiero llenarlo. Yo le dije, pues que la Biblia no es para llenar biblioteca, sino para ponerla en un sitio donde la puedas leer y la puedas proclamar. En una de mis primeras visitas a la Revancha, San Vicente de la Revancha, un pueblo muy bonito y una parroquia muy, muy animada, muy piadosa. Eh, hablaba con la gente de allí y le explicaba un poco el significado de la palabra de Dios y como la Biblia verdaderamente muchas veces nosotros tenemos una Biblia de estudio que rayamos, subrayamos, ponemos notas, pero también tenemos una Biblia quizás bonita que este, la ponemos en algún sitio para bueno para leerla o para que la gente se acerque y la lea y recuerdo que eh, un tiempito después yo fui a la revancha y fui a visitar a una familia porque me pidió que quería que le bendijera la casa y con mucho gusto entré a la casa y en la puerta del zaguán del había eh, ya listo para entrar a la casa, había un atril y tenía una Biblia y la dueña de la casa me dice, Padre, nosotros estamos siguiendo su ejemplo o lo que usted nos diga. Toda persona que viene aquí de visita debe leer un trocito de la palabra de Dios. Léala usted, usted también tiene que leerla, lo cual me complació mucho porque este bueno había había tomado tan en serio la cosa que bueno que se ponía a difundir la palabra de Dios y me decía esa familia mire desde que leemos la palabra de Dios no decimos que no haya problemas, pero hay más armonía, no decimos que no haya dificultades, pero también vemos la gracia de Dios, la sabiduría de Dios que nos permite encontrar soluciones. Por eso hagamos de la palabra de Dios el centro de nuestra vida. Yo bendigo al Señor, pues quiero agradecerles a todos ustedes la paciencia, el cariño, la perseverancia. Algunos quizás eh, han empezado a, a participar eh, desde hace poco tiempo, no importa, porque en la plataforma de la diócesis está colocado todo, todo, eh, todo el, el, no solamente el material de apoyo, sino también... Las lecciones y lo pueden conseguir por el canal YouTube de la Diócesis de San Cristóbal. Quiero agradecerles a ustedes también sus eh, recomendaciones, sus correcciones, lo cual nos permite en crecer el próximo curso muchos de los defectos que hemos tenido en estos tiempos. Bueno, hemos empezado esta experiencia, los vamos a tener muy en cuenta para no cometer esos, esos vicios, esos defectos. Pero también sus sugerencias que nos han permitido eh, de pronto descubrir algunas vetas que a lo mejor habíamos dejado eh, sin cubrir. Y también quiero agradecerles, bueno, a todos los que han participado con sus eh, cuestionarios. Tengan paciencia, tengan paciencia, porque eh, en la medida en que van eh, llegando, ojalá que lleguen muy pronto, vamos a dar unos, unos 15 días todavía más, para manera que cuando comencemos el curso de la, sobre la Eucaristía... Podamos ya tener todos los que han respondido eh, los cuatro cuestionarios para que reciban su certificación avalada por la Universidad Católica y la Diócesis de San Cristóbal. Y quiero agradecerle al padre Joan Pacheco, el director de prensa, director del Diario Católico y el coordinador de todo lo que es la prensa diocesana. Él es el que nos permite, con su sabiduría y con su acción, pues llegar a tantos lugares del mundo, no solamente de San Cristóbal, de Venezuela. Su eh, compañero de trabajo, seminarista, Giancarlo Yepes, que esperamos pueda terminar en los próximos meses sus estudios y ordenarse de sacerdote. Y también el, 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 el acompañamiento del padre Ricardo Robles, quien es el que coordina todo lo que se refiere a la página web, no tanto, sino a la al correo electrónico eh, caminosintro@gmail.com y es un poco el que me ayuda en la coordinación de eh, las cuatro los cuatro cuestionarios mañana vamos a tener una sesión eh, muy particular vamos a hablar con algunos hermanos le hemos hecho algunas preguntas y ellos van a respondernos eh, hay algunas personas que nos van a responder qué te ha parecido ¿Y qué, de, ¿Y qué destacarías de este curso? Otro grupo de personas, ¿cómo crees que pueden ustedes, cada uno de ustedes, difundir esta experiencia del curso y de lectura de la palabra de Dios? Y otros, a otros le vamos a hacer la pregunta, ¿qué ha servido este curso? ¿Para qué te ha servido este curso? ¿Con qué palabra podrías resumir, expresar? Lo, lo logrado en este curso. Y le vamos a preguntar una pregunta de incógnita también al padre Pacheco, al padre Ricardo Robles y al padre Jepe. Una pregunta que ellos no se imaginan que le vamos a hacer, pero que estamos seguros que la van a responder bien. Bendecimos a Dios y vamos a terminar este trocito, este texto, este momento, con un trozo de la palabra de Dios que nos recuerda precisamente la fuerza viva de esa palabra. Y mañana nos encontramos aquí, bueno, para compartir la experiencia de algunos hermanos nuestros. En el principio existía la palabra. La palabra estaba ante Dios. La palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo. Y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella. Y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llega al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo. Que no lo recibió. Vino a su propia casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos quienes recibieron la palabra les dio la capacidad de llegar a ser hijos de Dios. Al creer en su nombre. Han nacido, no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En Él todo era don amoroso y verdad. De su plenitud hemos recibido todos. Y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley. Pero la verdad y el don amoroso nos llega por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero Dios, Hijo único, nos lo da a conocer porque Él está en el seno del Padre y desde allí nos lo dio a conocer. Con esta palabra nos despedimos hasta mañana con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta.